Esto se llama y además es el primer track de Indudablemente, la producción más reciente de Rescate, que sigue de gira por el mundo con este trabajo que recibió y sigue recibiendo elogios por parte de músicos, colegas, amigos, la prensa, el público. Y nosotros queremos hablar de un hecho histórico que tendrá lugar este miércoles, porque Rescate, la banda pionera del rock gospel en la Argentina, en el área latina de Estados Unidos, también en países de Europa, llevando su música, este miércoles toca en un formato sinfónico en la denominada Ballena Azul, que no es otra cosa que el Centro Cultural Kirchner. Allí, bueno, van a ofrecer un repertorio notable y a días de esa presentación las entradas ya están completamente agotadas. Podés chequear lo que te decimos a través de la fanpage de la banda, que es Rescate Rock. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a su frontman, compositor, cantante, productor, director. Allí está Ulises Eyeravide. Hola, buenas tardes. Hola, Uli. ¿Cómo andás, Sergio? Tenemos poco, a veces tenemos poco en el programa con algunos invitados. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Aquí estamos con Emanuel y también con Bruno, atentos a este hecho que de verdad, Uli, me parece histórico, no solamente tocar en la Ballena Azul, en el Centro Cultural Kirchner, sino que Rescate pueda presentar su música en formato sinfónico. Sí, la verdad que es una manera de terminar el año impresionante para nosotros. Ha sido un año increíble, este año Indudablemente, de todo el tour que hicimos. Y la verdad creo que lo estamos tomando como si fuese un premio. Esta oportunidad que se nos ha dado de cerrar el año de esta manera, en este formato acústico sinfónico. Si bien era una idea que teníamos como para poder hacerlo en algún momento, la invitación del Ministerio de Cultura de la Nación hizo de que se aceleraran los procesos y que lo tengamos que hacer casi obligadamente, casi por fuera de la agenda. Pero viste, uno en ese sentido es medio un animal de costumbre, o sea, si no hay algo que te aprieta y que te está como obligando o llevando a transitar ese camino, uno a veces le esquiva o por temor o por diferentes situaciones o causas. Entonces, ahora ya estamos en el brete. Estuvimos la semana pasada ensayando toda la semana con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Florencio Varela. Ajá. Haciendo viajes interminables desde Capital Federal hacia ese lugar. O sea, no sé si alguien alguna vez intentó llegar pasando Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, toda esa zona es una zona bastante complicada en horarios de tránsito pico, ¿no? Uh-huh. De hora pico de tráfico. Y estuvimos todos los días de la semana pasada, de 6 de la tarde a 9 de la noche, ensayando con un grupo de chicos increíbles. La verdad, el sacrificio que han hecho estos chicos, que hay nenes desde 6 años, 7 años, hasta 20 años, jóvenes de 20 años, que imagínate cuando las clases terminan, los chicos no tienen más ganas, no tienen ganas de hacer más nada. Tienen ganas de su escuela de vacaciones, la pileta, amigos, y estos chicos se han sacrificado, han aprendido un repertorio en 2 meses y han ensayado 21 canciones. Y bueno, tuvimos los ensayos finales con ellos en la semana pasada. Mañana ya vamos a hacer el ensayo definitivo y el armado del escenario. Mañana es el ensayo final en La Ballena. Y bueno, después el día miércoles ya es la presentación. El show con la grabación. Desde ya que el disco más reciente de la banda es Indudablemente y canciones de ese trabajo estarán presentes en el repertorio del miércoles. ¿Cómo han armado el resto del repertorio? ¿A qué canciones, a qué discos han apelado para, bueno, encontrar canciones a las que le siente mejor este formato sinfónico? Pienso, por ejemplo, que hay canciones de El pelo en la noche que no sé qué eligieron, pero que sonarían perfectas en un formato sinfónico. Sí, en realidad cuando nosotros nos desenchufamos empezamos a escuchar otras virtudes que por ahí tiene el repertorio o otras virtudes que tienen las canciones como para ser reproducidas de alguna manera, ¿no? Estamos como pensando de nuevo de cero.
y también generar un repertorio que en cierta manera represente la carrera de rescate. Uh-huh. O sea, tranquilamente, claro, si fuera, por decirte, el final de la carrera de rescate, hasta este marco sería un marco ideal, así te diría. Claro. Entonces, uno tiene como un déjà vu de 25 años de cosas que nos han pasado. Sí hemos tomado en cuenta algunas limitaciones en relación al tiempo y también en relación a la ejecución. Estamos tocando con una banda no de profesionales sesionistas, sino de jóvenes que están, digamos, comenzando a soñar con su violín en la mano, con su trompeta. Hemos tenido historias increíbles que después, sobre el final de la nota, si querés te comento alguna, pero el repertorio sí tiene algunas canciones del Pelo en la Leche, El Propósito es una de esas, ajá, canciones. Después tiene canciones de arriba, como que Cómo Decirte Que No, canciones que el formato latino orquestal está muy bien logrado. Yo la primera vez que escuché la orquesta no podía cantar porque como que me emocioné de una manera que frente a los chicos que me quebré en ese sentido. Poppy Spatocco es el director, el arreglador. Habló con nosotros este año. Un verdadero animal, en el mejor sentido de la palabra. Es un loco, totalmente loco, un animal y un consagrado. Y vos sabés que verlo en ese plan, casi es un consagrado docente, como riéndose, disfrutando con los chicos, alentándolos y felicitándolos por los logros que han tenido. Imagínate que estos pibes tocan todo el año Mozart, tocan obras de música clásica, y en este repertorio de rescate se estaban divirtiendo a full, ensayaban además coreografías, los contrabajos, girando los contrabajos, ¿viste? Haciendo las bases de temas como Tiene Razón, El Veneno. Sí. Uli, un par de preguntas también para saber cómo se va a desarrollar el recital de este miércoles en la Ballena Azul. ¿Tendrán invitados? ¿Se va a grabar como para que después podamos tener ese material en disco? En realidad, ¿habrá alguna nueva edición? Porque sé que las entradas están agotadas. ¿Cómo está viene todo eso? Programado como para poder que primero haya una transmisión en vivo, que se haga por streaming y por el canal digital 360, sí, que sería como el canal digital de la TV pública. Uh-huh. No obstante eso, nosotros vamos a hacer una grabación entera sin público, y la grabación en vivo, ¿no? Después, para poder tener una postproducción y la posibilidad de que esto sea editado en DVD, ¿no? Como una obra. También se están haciendo, claro, registros. Estos registros de los ensayos en Florencio Varela se hicieron. Registros de la prueba de sonido, algunas entrevistas con músicos, con chicos, porque hay un montón de historias sobre la previa de haber elegido esta banda, como el acompañamiento del sinfónico, y creo que todo eso lo vamos a registrar en un DVD y en un disco doble, sería la idea. Y es cierto, ahora se está promocionando que una pantalla gigante se va a poner en la plaza, ahí fuera del Centro Cultural, como para que los rescateros que no pudieron llegar a sacar la entrada puedan congregarse y también tener una fiesta. Nosotros tenemos también la idea de poder salir a saludar luego del concierto, y probablemente, yo creo que seguro, este formato lo vamos a reeditar y lo vamos a producir de manera independiente en otro momento y en otro escenario donde también la convocatoria pueda ser mayor, ¿no? Claro. Creo que eso va a ser casi seguro, va a suceder. Genial, genial. Uli, tenemos que despedirte. La verdad es que nos alegra un montón que Rescate siga haciendo historia, que siga abriendo brechas nuevas, momentos que son, pero inimaginados hasta hace no tanto tiempo. Y allí entonces no estaremos nosotros porque están las entradas agotadas, aparte. Por ahí se complica un día de semana, pero es un placer poder difundir que Rescate va a tocar en formato sinfónico en la Ballena Azul este miércoles. ¿A qué hora va a ser el concierto? Se va a dar puerta a las 20 horas. El concierto empieza puntual a las 21 horas. Dale,
Dale. El miércoles 16. Bueno, sabes que estamos atentos a las novedades de la banda siempre. La gente puede buscar más info en Rescate Rock Oficial, en la fanpage oficial de la banda. Y desde acá y con cierta anticipación te mandamos un enorme saludo de feliz Nochebuena, feliz Navidad, feliz fin de año y un 2016 a pleno. Bueno, de todas maneras, Sergio, después te voy a pasar la fecha de nuestra despedida de año rescatera. Claro. A la cual siempre sos muy bienvenido. Así que nos vamos a ver seguramente antes de fin de año. Sin duda, sin duda. Abrazo enorme, gracias. Chau, amigo. Chau, amigo. Ulises Eguiravide, la voz cantante, líder, frontman, productor, compositor de Rescate. Imperdible show el de este miércoles en La Ballena Azul. Rescate sinfónico, como decía Ulises, también una suerte de síntesis de la historia de esta banda que a lo mejor vos no conocés, pero si la conocés, más allá de pertenecer o no al paño gospel, sabés que es una banda pionera con un trabajo de gestión y una visión realmente impresionantes. Abrazo tremendo para todo Rescate.